María Isabel Miranda Velasco, de 58 años, en Ixtapalapa. Me van a hacer un injerto de bovino, porque se me está bajando la encía. Y quería saber si me va a oler la boca a vaca. Eso sería muy desagradable. Preferiría quedarme así. Ojalá que la doctora Lilian me conteste. No, los injertos ya se están haciendo de otros materiales. Antes era hueso de bovino, sí, pero es un hueso que... ¿Hueso de qué? De vaca, sí. Entonces ese hueso es quemado, machacado, hidrolizado, para que tuviera la textura suficiente como el hueso humano. Pero no, ya existe otro material, se llama perioglás. Se lo puede decir así a su médico, que es hueso también, pero ya es más compatible todavía con el humano. Pero de vaca, para nada. Y olor no puede tener porque ya fue llevado a varios procesos. No tenga miedo, se utiliza ya mucho para los implantes o cuando hay esto. Se llama recesión, que se empieza a deshacer el huesito, que queda muy delgadito, que necesitamos nosotros mayor complexión en el hueso. Así se pone, es polvo con suero, se abre la encía, se coloca, se deja madurar ese hueso y al cabo de 4 meses ya se puede trabajar perfectamente con usted, pero no tiene ningún olor, sin preocupaciones, ¿eh? Y cuando los ponían de vaca, ¿aprendería uno a mugir? ¿O te la pasarías como las vacas? Mastique, mastique. ¿Cómo se llama eso? Rumiar. ¿A rumiar? No, ru es otra cosa, ¿no? Oye, hágase un lado, déjeme ver a Mariana. Hace mucho que no cantas Quiero amanecer con alguien. Ah, bueno. ¿Podrías complacer a las personas que dicen que eres la lady del amanecer? Con todo gusto. A ver. Es uno de los éxitos de Mariana. Claro, ya fue antes de la de pelo largo. Daniela Rubén. Qué sensación extraña. Qué soledad tan larga. La luna que me llama. Amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, pero hoy quiero volver. Volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que me intuya solamente con mirarme, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Ausencias y busca una presencia que lo haga un latir. ¿Qué importa lo que pase? ¿Qué importa?
vida es una y aún contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que en las noches se confunda con mi sombra, que sepa que explicarte está de sobra, que él sepa cómo amarme. Que no quiera cambiar. Quería que te emocionaras, que casi llegaras buenos a las días, lágrimas, ¿no? Que te desgarraras sí, las vestiduras, que te jalaras usted? De la greña, que te tiraras al piso. Uh-huh. Faltó poquito, ¿no? Pero casi. Miguel Ángel, ¿qué? Y que me emocionaras a mí también, uh-huh. Que yo también quiero amanecer con sociales, alguien. Es que y a toda la gente que en este momento no tiene con quién amanecer. ¿Cómo? Y abraza la almohada. Y la llena de besos, toda babeada. Y está nomás pensando en aquellos días en que amaneció con alguien. Y se llenaba de regocijo abrir los ojos y encontrar con quién vivir. Alguien que te acepte tal cual eres. Así dice la canción, que no te quiera cambiar. ¿Cómo? ¿Qué más dice? Mi corazón se calla. Mi corazón sí, le llama, ¿no? ¿Dónde nos llama? No quiere más ausencias. Después de una ausencia larga, de una soledad quizá de años, hijo, lo que más añoras es ese amor. Que se pare, eso no lo entiendo, a ver, explícamelo. Que se pare mi mente de mi cuerpo. Que mi mente no piense que... No, explícamelo. Que se pare mi cuerpo de mi mente. O sea, que me pierda, que no haya, que no piense. No, al revés. Que mi cuerpo solito. Que el cuerpo es para una cosa y la mente es para otra cosa. Que haya identificación cuerpo a cuerpo. ¿Qué desea, Miguel Ángel? Pero que también haya una identificación mental, ¿no? Pensamiento. En los pensamientos, exacto, como dice Argelia. Y ya cuando logras eso, pues es la pareja ideal, ¿no? Ya es el complemento ideal. ¿Qué desea? ¿Para qué llame? Porque incluso hay una parte donde dice que me intuya solamente con mirarme, ¿no? Eso que es, me conozca. Que me, sí, conozca plenamente. Que sepa cuando vengo enojado. ¿No está? Cuando tengo preocupaciones. ¿No? O cuando tengo ganas de amar y ser amado. Sí. O pasear. Y ser acompañado, uh-huh. Y todo eso. 65 años, Sergio Rentería Rangel de Cuauhtémoc. Sépanlo todos. Sí, todos ustedes. Los de la mesa de trabajo. Mariana es la número uno. ¿Arcele? Y digan a Mariana que si ella quiere amanecer con alguien, yo... quiero amanecer con ella. ¿Cómo se llama el individuo este? Sergio Rentería Rangel. Primero tenemos que pasar nosotros a autorizar ese hecho. Así que se presente aquí ante el programa y lo vamos a interrogar. Si es soltero, si no tiene compromiso, si no tiene temor de dejarla embarazada, si una vez que nazca el chamaco o gemelos o triates se puede hacer cargo económicamente, así que se dé una vuelta. Muy bien.